historia y que tenía certeza de que al menos uno de ellos acudiría a la apuesta. Yo quise saber más de él, mas púsome dos monedas de oro en la mano, diciéndome así como a la deshecha: y por si acaso los dos al tiempo aplazado llegan, tan prevenidas para ambos, ten prevenidas para ambos tus... Mas antes, dejadme ir a la bodega. Sí. Sentarse, señores, y que siga Avellaneda con la historia de don Luis. No hay ya más que decir de ella, sino que creo imposible que la de Tenorio sea más... ...a efecto viniera. Así es que ni aún me acordaba de tal cosa a la hora de esta. Mas esta tarde, sería lo necesario apenas, entróse aquí un caballero pidiéndome que le diera recado con que escribiera una carta. Parado Butarelli en el centro del escenario, y se dispone a ocupar una de las dos sillas que están delante de ella. Inmediatamente después de él, entra don Luis, también con antifaz, y se dirige a la otra. Todos los miran. Verás aquel, si ellos vienen, qué buen chasco se lleva. Pues aquí va otro a ocupar la otra silla. ¡Uf! ¡Aquí es ella! Esa silla está comprada, Hidalgo. Lo mismo digo, Hidalgo. Para un amigo tengo yo esa otra pagada. Que esta es mía, Aredo Tori. Y yo también que esta es mía. Luego soy don Luis Mejía. ¿Seréis, pues, don Juan Tenorio? Puede ser. Vos lo decís. ¿No os fiáis? No. Tampoco.